Hey, ¿sabías que la H suena? Vale, muy buenas noches. Enhorabuena Andorra por la victoria. Sabíamos que era un gran equipo y así lo ha demostrado aquí en Cáceres, ¿no? Es bastante claro, ¿no? Bastante claro cómo el partido ha empezado a irse en ese segundo cuarto, ¿no? Que no hemos tenido ninguna claridad en el juego, ni de circulación, ni de encontrar ventajas, no hemos tenido muy buena lectura de los sistemas que hemos planteado en ese momento. Tendremos que analizarlo bien para al menos tengamos posibilidad de fallo y no que ni siquiera hemos sido capaces de tirar en situaciones más o menos adecuadas y aún así yo creo que hemos salido del descanso muy mentalizado de volver a ese trabajo defensivo y a esa circulación de balón, y aunque han sido varias anotaciones de jugadores de mucho talento, creo que nos hemos puesto muy rápido igualados en el marcador, ¿no? Con muy buenas sensaciones en cuanto al feeling de algunas individualidades, pero bueno, un buen feeling en cuanto al equipo, ¿no? Y es verdad que nos hemos sentido muy lastrados, ¿no? Por las faltas, ¿no? Muy lastrados ahí. Se ha subido el nivel, obviamente, físico, de contacto y de intensidad, y no hemos sabido adaptarnos a esa situación y muy rápidamente hemos entrado en bonus y creo que ahí se nos han cogido la mano en vez de para tirar, para defender, ¿no? Y hemos tenido miedo a las faltas, a cargarnos de faltas, y ahí Andorra no ha perdonado, no ha perdonado. Hemos cometido un par de errores de situaciones defensivas en cuanto en directos ahí con Andris, que teníamos muy, muy habladas, y ha habido un momento que parecía que volvíamos al partido, pero rápidamente ellos se han puesto, ¿no? Y luego, al final es un querer, un tirar de orgullo, un intentar estar ahí hasta el final, de trabajar hasta el final. Sabemos que iba a ser un rival difícil y queríamos al menos acabar con una buena cara, ¿no? De saber que esta liga es muy larga y que hoy era un partido más de trabajo y hay que sacar buenas conclusiones, ¿no? Pero bueno, hay que tener claro contra quién jugábamos, ¿no? Creo que a veces se nos olvida lo que hay en la liga, ¿no? Y yo jamás salgo a un partido derrotado, pero sí que es verdad que hay que darle todo el mérito del mundo a Andorra, un rival de otra dimensión, y aún así hemos tenido muy buenos momentos, podemos sacar alguna buena lectura, tendremos que incidir en ella, y lo que no podemos es cometer los mismos errores una y otra vez. Y tenemos que nosotros es nuestro trabajo ayudar a que esos errores no se cometan, ¿no? Y como siempre digo, ¿no? Yo a veces se lo explico a los jugadores, ¿no? Nosotros cada vez que Yago, Jacinto y yo transmitimos nuestra idea, nuestra información y tal, todos tienen que saber que es para que ellos mejoren. Tienen que tenerlo claro, que alguna reprimenda, alguna corrección, alguna situación, hay que saber que es para que el equipo esté mejor. Y hay que ser fuertes, hay que saber aguantar los golpes y yo los aguanto, no tengo problemas. Pero tenemos que tener más confianza en lo que trabajamos cada día, porque lo ponemos al servicio de nuestros jugadores. Y nosotros tenemos que saber encontrar esos caminos para que ellos puedan sacar todo lo que tienen en sí, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha trabajado, otro parón, ya no sé si nos vendrá bien o mal, lo que está claro es que tenemos un jugador nuevo y tenemos que incorporarlo lo antes posible a la dinámica del equipo. Hoy, obviamente, en algunas situaciones se ha encontrado un poco perdido, pero bueno, creo que es un jugador que nos va a dar y mucho, y completamos una plantilla que creo que nos puede dar muchas alegrías. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha echado de menos a Costa, no digo por defensa, por ataque, sino por liderazgo dentro de la pista? A ver, sería muy, muy presuntuoso por mi parte decir que no hemos echado de menos a Costa, ¿no? Costa es un jugador que tiene una ascendencia en el juego importante, en sus compañeros importantes, pero fíjate que hoy ese liderazgo que me ha faltado en otras ocasiones, hoy he visto a Dani muy metido, he visto a Kenny muy metido, he visto a todo el mundo muy participativo, muy comunicativo, y hoy especialmente eso puntualmente no,
no lo he visto tanto como lo veía antes de que ellos llegasen, ¿no? Yo creo que Costa, decir que no hemos echado de menos de Costa, de menos a Costa, pues obviamente sería presuntuoso, le hemos echado de menos, pero creo que los que han estado en la pista, con sus errores, han dado todo lo que tenían dentro para intentar conseguir una victoria y tenemos que mejorar. Has hablado de Sasa, que ha cometido un par de fallos. A Sasa yo creo que se le puede enseñar cualquier cosa menos lo que es compromiso. Sí, no. Bueno, yo creo que él viene con muchas ganas, con mucha ilusión, así me lo ha expresado. Tenía muchas ganas de jugar este partido a pesar de haber llegado ayer de madrugada y hay que ponerlo en valor. Creo que su compromiso va a ser el que ha sido hoy. Creo que a pesar de tener algún pequeño desconocimiento de normas, especialmente defensivas, él ha intentado y ha intentado aportar en cada momento. Y yo creo que de verdad va a ser un jugador que nos ayude mucho tanto delante como atrás. Es que Cáceres quiere baloncesto, verde y negros.